Último bloque de Pedalear de Argentina para el mundo. Y si hablamos del mundo, vamos a viajar a los Estados Unidos para conocer cómo es el mundo de las bicicletas en Miami Beach. En la recorrida por el mundo llegamos a Estados Unidos, más precisamente a Miami, para mostrarles todo lo que tiene esta ciudad con respecto a las bicis. Llegamos a un local pura y exclusivamente de venta de bicicletas y accesorios. Nos encontramos con Carlos, que nos va a contar cuáles son los productos que más se venden y demás. Buenas, mi nombre es Carlos, aquí trabajamos en Fritz Skate Bike and Surf. Las bicicletas aquí más populares son las bicicletas de playa. Son las bicicletas con los manubrios altos, son de paseo, son casi siempre de una velocidad, con freno de palanca manchatá. También las bicicletas bien populares son las bicicletas fixie, el estilo que se monta en el velodrome, en la pista. Son las bicicletas como estas que tenemos acá atrás, que solamente tienen el pedal fijo contra la llanta. Y también tenemos las bicicletas montañeras, que aquí hay, aunque no hay muchas montañas aquí en Miami, hay muchos parques de montar bicicleta montañera y también son bien populares acá. Si hablamos de precios, ¿cuáles son los más caros y los más económicos? Bueno, todo depende en los accesorios y la calidad de los componentes de las bicicletas. Hay bicicletas montañeras y de playa que empiezan tan baratas como $200. Y también hay bicicletas de ruta y esas cosas que pueden llegar hasta $10,000. Y esas son de carbono de adelante hasta atrás. Notamos que para usar las motocicletas, por ejemplo, no está la obligación de usar el casco. Con las bicicletas, vemos que venden cascos aquí también. ¿Se venden, no se venden? ¿Es obligatorio, no es obligatorio? Imagino que no. Bueno, siempre es buena idea montar con un casco, si es moto o bicicleta. Ahora, los niños abajo de 13 años requiere por ley tener casco puesto. Después de 13 años se considera un adulto, ya el niño o el adulto puede tener la opción de ponerse un casco o no. Carlos, también notamos que reparan las bicicletas aquí. Sí. Aquí hacemos reparaciones de todo, de ponche, ajuste de freno, velocidades, limpiando, poniendo frenos más poderosos, velocidades más livianas y esas cosas en las bicicletas. Hacemos aquí todo. ¿Cuánto es el tiempo de garantía que tiene una bici una vez que la compran en tu local? Todas las bicicletas de Giant, por ejemplo, tienen garantía de un año en las partes. Después de eso, el Giant o la compañía que hace la bicicleta tiene garantía de vida limitada en los cuadros. Cualquier cosa que le pase al cuadro y tú seas el que le pertenece a la bicicleta originalmente, está cubierto por Giant y te mandan una bicicleta nueva si se rompe. Notamos también que venden, bueno, los guantes, los accesorios típicos para montar en la bicicleta y además hablar de la seguridad, ¿no? Sí. Aquí el robo de bicicleta es una cosa muy, muy grande. Entonces, una de las inversiones más importantes que uno puede hacer en la bicicleta es un candado seguro para que después no te gastes $400 en una bicicleta y después tienes que gastarte otra vez el dinero en la bicicleta. Mucha gente se gastan hasta $200, $300 en solamente candados. Bien, o sea, porque aproximadamente después si te roban la bici tienes que gastar mucho más. Precisamente. Los guantes, mucha gente también le gusta usarlo porque mucha gente usa la bicicleta aquí en Miami como un modo de transportación. Porque parqueo de carro es tan caro, mucha gente está montando 15, 20 millas diariamente en las bicicletas. Los guantes absorben mucha vibración y hacen el montado de bicicleta más cómodo. Además, el beneficio de usar la bicicleta porque uno también está realizando una actividad física. Especialmente aquí en Miami Beach, donde la apariencia física es bien importante. Gracias, Carlos. Oye, un placer.
Estados Unidos, Miami, mostrándoles cómo es el mundo de las bicicletas. Quiero agradecer a Nápoles Bar, que estamos realizando este programa aquí, Avenida Caseros 449, y a Gabriel del Campo Anticuario, que nos cedieron este espacio tan lindo para poder estrenar Pedalear de Argentina para el Mundo. También a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a Muna, mi mujer, a Leandro Martín, el director y camarógrafo, a Diego Cirulo, que es el editor de todo esto, que le pone su magia para brindarles a ustedes lo mejor. Y como decimos siempre, a ustedes que están del otro lado, que nos acompañan, que estaban esperando este programa, que por tanto tiempo venimos trabajando y hoy se hizo realidad. Gracias a Dios, en este octubre, comenzándolo con todo, estamos en plena primavera. Recuerden, si van a salir a pedalear, siempre con el casco, con todas las medidas de precaución para cuidarnos a nosotros y también cuidarlos a los demás, a los que salen a rodar. Gracias, gracias. Estamos muy felices por haber estrenado este programa con muchas emociones, con emociones encontradas también, porque de eso se trata, ¿no? Que cuando uno hace con el corazón, que llegue también a todos ustedes. Nos veremos el próximo viernes a las 23 horas por la pantalla del Garage TV. Viajaremos a Ámsterdam, tendremos también historias de vida y muchas sorpresas más. Y además no olviden seguirnos en todas las redes sociales por el nombre Pedalear. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Gracias y que tengan linda noche. ¡Chau!